llevaba de... Muy buenos fanáticos del gol. Buena, Luisita. Buena, gloriosa. Cada vez te inventas nuevas, ¿eh? Luisito. Increíble. Vale. ¿Se escucha bien? Espérate, que me acerque un poco el micro un momento. Vale, ahora. ¿Cómo se escucha bien o Vale, mal? ahora. ¿Cómo se escucha Hostia. bien o mal? Joder, lo tenía todo a tope ahora. Bueno, me retiro. Pinche glorioso. ¿Para qué viene entonces? Ah, vale, ya me has dicho tu selección y todo. Nah, no le sabes. No le sabes, grueso, no le sabes. Buenas, Anakin, y buenas a todo el mundo. Bienvenidos. Dame un momento que... bueno, vayan diciéndome vuestras selecciones si queréis participar en el torneo, porfa. Y de los enfados en el FIFA. XD. Vale, tanto Anakin como a Luis. Y como a la red Superstar. Y para la gente que venga también. ¿Vale? ¿A quién me estoy dejando? A nadie, ¿no? ¿Te vas? ¿Eres fan de Kun del PSG? Yo quiero Brasil. No está en el FIFA, Anakin. Si no, te lo elegiría. Pero no está en este FIFA 23. A ver, bienvenidos ahora sí a un nuevo stream de FIFA 23 modo carrera de seguidores, episodio número 12 de la serie. Nos toca jugar contra el todopoderoso PSG, como veis en pantalla. Vale, que lo vas a jugar el partido entero, obviamente. Encima en el campo del PSG, lo que nos faltaba. Pero en fin, ¿qué más? Así que, bueno, no sé si habrá torneo de seguidores hoy. Os lo confirmaré al final del episodio. Vale, pero trataré de hacerlo. Y bueno, que me... ¿Cómo que no está? No, no está aquí, no está en el FIFA 23, están aquí. No te sale la opción de elegir en el torneo. O sea, puede que esté tipo para otras cosas, pero no te da la opción de elegir a Brasil. Es lo que te quiero explicar. ¿Vale? Acordado que me podéis seguir por Twitter y por YouTube, que en Discord tenéis los servidores de roleplay original. Yo creo que era México. Ah, vale. Y gracias por la apuesta en la Predi. De Red Superstar no es fan de Kuno. Ahí está, grande. ¿Y qué más? ¿Argentina está? Sí, Argentina está. Vale. Vale, perdón, que estaba muteado. Japón, Luis. Vale, ok. Y voten de la Predi, porfa. El que no vote, el que no apueste perdón es fan de Kuno. ¿Está Japón?
Dime otra selección por si acaso. Porfa, Luis. Es que creo que no está Japón. O me da la sensación que no está. Vale. Y bueno, ya estáis viendo que tenéis una previa en pantalla para que apostéis de un partido de fútbol que está jugando en la vida real y que a terminar el stream o antes daré los puntos, ¿vale? De la previa. Vale, así que tenéis tiempo para que apostéis y el que no apueste es fan de Kuna, ¿vale? Avisaos. Un partido que se está jugando ahora en la vida real, ¿vale? He puesto un partido random porque no había partido que se estén jugando ahora bonitos. Si no, Japón está la Francia. Sí, Francia sí. Vale, pero tu primera opción es Japón, me imagino. Hola, Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. ¿Quieres participar en el torneo de seguidores? Bien, bien, me alegro. Bueno, mucho texto, perdón. Me he quedado rayado. Pues dime una selección, digo. Vale, perdón por el texto. Demasiado texto. Como ya sabéis, en cada episodio. El que no ha puesto francés, fan de Kun, exacto. Como ya sabéis, en cada episodio intentamos jugar 7 partidos. ¿Vale? 5 los jugamos enteros. Uno hacemos simulación normal. Y uno jugamos los momentos destacados. ¿Vale? Dime una selección, Diego. Una selección de fútbol que te guste. O una selección que te. Yo qué sé, que crees que es mejor para ganar. Para que intentes ganar. Vale. Jugaremos contra el Mónaco. Luego jugaremos. No está Brasil, tienes que decirme otro. Ya me lo han dicho. No está Brasil. Jugaremos contra el Stade de Reims, de local. Jugaremos contra el PSG, obviamente, visitante. Haremos simulación normal este partido contra el Montpellier. Además, este partido jugarán los que no juegan habitualmente. Jugaremos este partido contra el Stade de Reims de visitante. Este jugaremos los momentos destacados contra el Troyers de local. Y por último, este lo jugaremos contra el Lens, ¿vale? Que este sería en teoría el último partido del episodio, ¿vale? Vale, pues ya está. Esa era ya la pidiendo. Y no, no está Brasil, no. Tiene que ser otra. Vale, antes de empezar, os enseño cuál va a ser. De momento el once inicial. Vale. Y acordad que como lo hacemos en el 2K, también lo hacemos aquí en el FIFA, por orden de llegada, ¿vale? Ya sabe que el primero que llega es capitán, el segundo que llega tira los penaltis y todo esto, ¿vale? El primero que llega ha sido Glorioso, así que Glorioso, capitán en el día de hoy, en este episodio. El que tira los penaltis será Nakin, ¿vale? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El que tira las faltas izquierdas será Luis. Y el que tira las faltas derechas será. Sí, bueno, ya está puesto Miguel Ángel. Aquí está. Vale. Pues perfecto. Hostia, no enseña la plantilla, qué bobo. Demasiado texto. Ni las noticias daban tremendo texto. Vale, ahora sí, os enseño rápido. Si no, no, no jugamos nunca. Vale, en la portería tendremos a Joaco. Defensas para Kyle Hogan, Miguel Ángel, El Loco, Panchito Cara. En el mediocampo tendremos a Anakin el Pichi, Glorioso Beltrán y Diego Linguini. Vale, y en la delantera tendremos a Alex Lois, ¿vale? Key Hunter. Y Víctor Egna, ¿vale? Sí, ¿no? ¿Víctor Egna era? ¿O Ismael Egna? Bueno, da igual. Y en el banquillo tendremos a Juanes Buitrago, Escorpión Cremen, Céntimo Jovanovic, Giovanni Caristo, Adri Taubert, Gabriel Homos y Cristian Craig Gama, ¿vale? Y bueno, ahora sí. Venga, va, vamos a jugar contra el Mónaco. Jugamos de visitante. Salen con Nubber. Defensa para Aguilar, Tirasi, Maripán, y Enrique. Medio centro para Fofana, Kamal. Extremo para De Frutos, Golovin. Y delantero para Emboro y Boyan. Espérate, quiero cambiar de equipación. Quiero cambiar la equipación.
Está. La lila me mola muchísimo. La lila me mola muchísimo. Vale, va. Si ganamos fácil, lo cambio luego a definitiva la dificultad. Pero como estoy frío, vamos a jugar primero en leyenda. A ver qué tal. ¿Cómo es el primer partido? Tremendo texto. Venga, va, Víctor Legnar. Madre mía, qué huracinio. Vale, este es el segundo. Ah. Vuelve el fútbol y donde haya fútbol, Se que se quite la ¿Por qué no me última escucha hora. ahora? Tampoco se equivoquen Ah, con vale, sí. nosotros. Somos Lame González. Aquí tenemos otra jornada de la Liga Francesa. Liga Veremos cómo le va al francesa. Mónaco, que intentará domar al Dragons. La verdad, te veo mucho potencial al A equipo los esta Dragons. temporada, al menos si prolongan este buen inicio. Empezar así es una buena forma de quitarse presión de encima. Esperaban llevarse los 3 puntos en su último encuentro y cumplieron su propósito. A ver qué tal rinden hoy. Cuando alguien viene a marcar esa ¿Por qué más burrada de mencionan el Madrid, servidor de es roleplay? What the imposible fuck? no temerle. Vale, El ya. punto de mira como máximo, peligro a vigilar. Y como muy Venga, va, vamos a darle. probablemente, ver si es la estrella del partido. Va. Un gran finalizador. Domina todo tipo de recursos para rematar y siempre sabe dónde caerá la bola. Alex, Luis. Para el Pichi. Pichi para Diego Linguini. Creo que lo voy a poner en definitiva, ¿eh? Ya lo estoy viendo muy El fácil. envío se topa con la zaga. A ver. Pichi, prueba. Prueba el disparo. Uy. Gran Venga, se jugada de venga, señor, que Morata. empieza el partido. No queremos Prueba que hagan un el Maradona y hagan un gol. gol con la mano. Dijiste. Buen saque, cuerpo al ¡Ojo! área. ¡Oh, vamos! Marca gol, 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 El gol. Calvito es el Pichi, ¿no? El Aquí se personaje de equivoca Anakin, el me parece. jugador. Si empiezan a marcar tan pronto, ¿qué Mercier. ocurrirá en el 90? Sí, ¿no? Me parece que sí. Bien. Vale, para la próxima lo pongo en definitiva la dificultad. Este es Hazme el momento de hacerme intentar acordar, abrir con la porfa. cabeza. Buen Uno. testarazo. Hacerme acordar uno. Que tengo que poner en definitiva la dificultad. Que ya es la máxima dificultad del FIFA. Argentina ya está elegida, Diego. Tiene que ser otra. Mira, no puedes elegir ni Alemania, ni Argentina, ni Japón. Bueno, ni Japón o Francia, Este ni tanto México, cambiará el ¿vale? marcador. Recuerden 1-0. No, no, dijo Brasil. Dijo Brasil. Esa no dijo. Ahí ha habido una pequeña tarascada. Podría sacar tarjeta. Vale, bueno. Ah, la pensaba que no había Falta nadie. completa en el La pase. verdad. XD. ¿Tienes algo pensado para tu... En bola. Vaya, casi me Vaya tranca. pedazo de paradón. ¿Tienes algo pensado para tu rivalidad con Luis? Digo, con Escorpión. Es una broma, ¿no? Me está Ahí está troleando ya, Brasil digo, XD. quedándose con la pelota. No, no se puede, Brasil. Volan. Si te cuenta Brasil femenino. Volan. XD. Está protegiendo. Ocasión para empatar. No, Gol, tío. gol, gol. Ahí está el gol del empate. Sube la emoción. Empate. Bueno, me parece que ha tenido un poco de suerte en el tanto, ¿eh? Yo creo que quiere ponerla al otro lado, pero el remate le sale al primer palo y acaba entrando. Han Va el conseguido el Pichi. empate y El el partido Pichi. se pone 1-1. Para Hogan. Vaya. Bien, Buena Hogan. entrada, pero no evita Kira el el saque de Hogan. banda. Brelen voló. Puede darla un compañero. ¡Ay, mi madre, qué Hostia, pensaba que disparo iba que se adentro, acaba de tú. sacar! Digo, Tremendo no remate, jodas, es vendrá. imposible Pues sí que meterla tengo cosas ahí. pensadas en que ya cada vez vamos a pasar a ver de la Nike con Bray Wyatt. Solo que sin tener una lucha. Que es un comercial. XD. Cualquier idea que aportáis a la rivalidad, que me podéis dar para la rivalidad y para planificarlo, me serviría de ayuda. Porque yo también me estoy quedando sin ideas para las rivalidades. Ahora uno. ¡Sí! ¡Vamos! Diego Linguini marca el 1-2 en el minuto 17 de asistencia del Pichi, me parece.
¿El personaje de Anakin? No me he fijado bien. Pero bueno, ahí está. ¡Vamos! Pues el remate ha pillado al portero fuera de zona y claro, gol facilito. Eso es, Ahí está, ha del tenido Pichi. muchos problemas para marcar Le ha ahí. dado la asistencia a Diego. El 1-2. ¡Vamos! Eso es. Su primer gol en la liga francesa de dos partidos. Lo más probable es que recuerda que viene próximamente un 2 para una Hanika. El próximo evento es el próximo lunes, Luis. O sea, y mañana es el último show de NXT. Básicamente el 2K22. Hostia, vaya chute, tío. 2-2. Ese remate parecía más de dibujos animados que de fútbol real. Menuda potencia, En mamma bolo. mía. No sé de dónde saca toda esa fuerza. Y con este tanto nos ponemos 2-2. Vamos, Hogan. Hulk Hogan XD. Vale. Está intentando provocar un No. fuera al Vaya. rival. El ataque muere y ahora es el equipo rival quien juega el cuero. Bueno, se viene el final real, Luis y Scorpion contra el. Luis y Scorpion Ese contra el es demonio. Hogan. Si gana el Scorpion, se va el demonio y se Vamos gana. con ese contraataque que tiene posibilidades. Ah, bueno. Pueden adelantar a su ¡No! equipo. Hay gol, 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 Eso, esa idea es gol. dejármela por Discord, que luego me se Golazo. olvida. ¡Qué Alexei cagada, tío! Raulito. Ya tenemos la repetición del Bueno, gol, que sé que fue os he una dicho jugada que clara luego de me digáis para Pichi poner en y el definitiva, pero Messi espérate Anteserio que tuvo estoy su más acierto frío y tuvo ahora. alcance de muy Que al poco. final me van a ganar este partido. Sacan de centro con 3-2 Si en no el puedo ganar en marcador. leyenda, imagínate en definitiva. Espérate. A ver. A ver, también te digo que es el topo de Mónaco. O sea, Mónaco es un gran equipo. Nuestro objetivo para esta temporada en este modo carrera de seguidores Este es saludo está clasificando para metiendo el conferencias. pie. Está más frío Todavía que hielo en la bien. Antártida. Está exacto. Pone el balón dentro del Sí. área. Cuidadito que hay que Luis. mandarlo a la quinta avenida. O sea, Luis, lo Esto huele a oís. Es peligro. que Vamos a ver cómo acaba el el nombre es muy contraataque. extraño el de Alex. O sea, Intentará el apellido de pasar Alex Kelan, adelantado el que lo francés. tiene de el muñeco, o sea, la skin. Fru. De frutos. Volan. Aguantaré, aguantaré. Interesante jugador Aguantaré. solitario, puede ser Bien, Miguel peligroso. Ángel. Ah, qué pena. Barata el peligro y será saque de esquina. Ojito que sacan en corto. Me la lió. Estaban peleando para remontar, pero este ¡Qué penalti no se va penalti! todavía. Parece que hoy no están teniendo el día en defensa. Ha pitado Yo penalti y será acopáratelo. amonestación. Y creo que es lo justo porque la entrada en realidad no era para tanto. Hay infracción, sí, pero no para ¿En tarjeta. serio? Si marca un Vamos, rechazo Joaco, ¿te bien lo paras? importante. Ah, tío, qué cagada. Gol, 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 gol. Se 4-2. aprovecha la oportunidad, Marca pero Boyan Máxima en va el para 34. Mónaco adentro. 4. Dragones rayados 2. Estamos mal, ¿eh? Estamos fríos. Los penaltis son una batalla mental y esta vez ganó el lanzador que engañó por Venga, completo va, al vamos, portero. vamos, vamos, vamos. Esto es remontar. Se reanuda el juego con Un 4-2 empate abajo. estaría bien sacado aquí. O sea, se entiende que es el Mónaco. El Mónaco es un equipo fuerte. Un empate estaría bien. Yo veo un empate. Va. Vamos, Pichi. Mira. Buah. A ver. Ese avance puede ser Sí. peligroso. Entra. Dale. ¡Peligro! Hola. Un disparo bien ejecutado. Lástima que Al lado se ha se ido quedó. afuera. Vamos, 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 vamos. Brelen voló. Aguantaré. Golowi. Bien. ¡Qué intercepción también Termino el metida! empate del árbitro. Saquen los penales. Queda Nah, muy aquí no hay poco para penales. Esta es intentar Liga que los XD. enemigos Ay, no qué asco de anoten. pase. Les están pasando por encima los locales.
Ahora les va a ¡Qué asco de pase! ¿Te has visto, Luis, Luisito, el programa de Money Night Raw? Me imagino que sí, ¿no? ¿Has visto luchitas? Ahora cuando me dice que no, me he quedado dormido. Otro Anakin. Vamos ya con el corner. Sacan corto. El balón se va por línea. Aún no lo he visto. ¿No lo has visto? Vale, te hago spoiler. John Cena va a luchar contra Omos en WrestleMania. Tremendo spoiler. No hay broma. Pero nada, no te has visto nada. Ya me he spoilado en Facebook lo que pasó. Ah. Omos contra Brock Lesnar. Increíble. Dream Match. XD. Sí. Ay, pero cabecea. Sí, ganará. Joder. La primera parte ha terminado. Pero dentro de nada más. Estás de Reigns 1, Torrey 0, Cremon 0, Leon 0. Estás de Breakthrough 0, Lil 1, Toulouse Football Group 1, Auxerre 0. Vamos con la segunda parte. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Está adelantado. Vamos contra Brock, lucha de 10 hostilidades, lucha de grande, otro regional, salud y todos los primos que existen para lucharlo. Va a ser una lucha que va a durar 3 minutos. Suplex City F5, 1-2-3, ganado Brock Lesnar. No va a durar nada la lucha. Es para que vea la gente cómo Brock puede levantar a Omos. Y ya está. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Coge el balón, coge el balón! ¡No se abres! ¿Por el empate? ¡Vamos, Víctor! Eso es, Víctor Engan. El 4-3 para el minuto, en el minuto 49. ¡Vamos! Venga, va, estos empatan. Un empate. Un empate y me voy contento. Y no me voy troste. Muy bien, Diego, vamos. Pero ves, ves por el balón. Van a enterrar humos tal y como pasó con Rusev y Raiva. Y sí. De frutos. Brelen voló. Puede haber peligro en esa jugada. Lo que no entiendo sobre... Bueno, esto no tiene nada que ver con... No. Con esto de la luchita de haber real. Pero no entiendo sobre 2K23 que han puesto un tráiler de Bad Bunny. Sobre cómo va a ser Bad Bunny y todo esto. Pero no hacen ningún tráiler del modo universo, de cómo va a ser el modo universo, del modo de GM. No entiendo cuánto... No lo van a sacar, es que no lo entiendo. ¡Sí! ¡Vamos! Nada, luego lo pongo en definitiva, lo veo muy fácil. Bien, glorioso, eso es, el capitán, míralo. ¡Vamos! Qué grande, glorioso. Supongo que quieren guardarse la sorpresa como el modo universo y el game. Es que no... ¿Qué sorpresas? Que hagan, que pongan una parte al menos, que se vea una imagen, una captura, al menos, que salga una captura. A ver, ¿qué cambios puedo hacer? Vamos a meter a Gabriel por Luis y a Kid Hunter por Christian, de momento. De momento, sí. Si no me extraña porque ningún defensa ha podido hacer nada. Si esto fuera un combate de boxeo, tendríamos un empate técnico, ¿eh? Mismos goles, misma posesión y mismo espectáculo. Parece que se está hilando un buen ataque. Oye, que... A ver, sigue. ¡Qué falta! ¿Cómo que amarilla? Cambio de cromo. De verdad, tío. Se va a producir una sustitución. Si me meten handmeo, alguna cosa nueva, mejoras en el game y mil cosas más. Porfa, que haya promo. Es que si no lo han dicho lo de las promos, no creo que haya. Arbitro. Buena, Joaco. Estaría bien God lo de las promos. Lo añadiría un poco más de realismo. Al 2K23 universo. Bien, Joaco. Vamos.
Y si el público se había enfriado, se calienta de golpe con este córner. Camará. Que va para adentro. Bien. Sácala. Vamos. Acaba con el peligro. Paco, no te despises ahora que puede llegar el contraataque. Sí. Pero sube. Muchas llamadas, el United ha conseguido. Lautaro Martínez al Manchester United. Sí, Manolo, ya es algo confirmado y creo que le ponla. Ahí no era, pero. Ocasión de peligro. ¡Vamos! Gol. Menuda remontada se están marcando. Vamos, esa es Gabriel Olmos. Bien. Gabriel Olmos, es increíble el nombre. Además estoy feliz porque las entradas con los títulos han vuelto. Exacto. Así que cuando ganéis, tengáis dos títulos que habéis ganado, saldrán ahí las entradas. Increíble. Ya quiero que sea 14 de marzo ya. Fofana. Brelen voló. Volan controla el pase. Ley de la ventaja. Bien concedida porque el ataque promete mucho. Bien. ¡No! Parece que lo haga a propósito. Pero en serio, no lo hago, ¿eh? Es que soy imbécil y no sé dónde la paso. Parece que lo haga a propósito, pero no, soy imbécil. Y no sé dónde la paso. No puede ser, tío. González, 10 goles ya en este partido y la cosa está empatada. Se reanuda el juego, lo que no. Venga, va. ¿Cuántos pases llevan ya, Paco? Qué bien lo están haciendo. Uy, sí, te vi. Cuelga el balón. ¡Ah! ¡Cabeza! ¡Vamos, curioso, cabeza! ¿Canará? Bien. Viene desde la banda. Vale. Vale, corner. Y la desvía por línea de fondo, será corner. Venga, Glorioso, descansa y entra Adri Taubert. Bien jugado, Glorioso, vamos. Lo que va a estar jodido es que se desbloquea todos los títulos para meter el crucero Hardcore 24/7 en Jonas Racing Entertainment. Sí, pero bueno, yo como soy inviciado, a lo mejor lo debo conseguir. ¡Uy! Casi. Espero que no sea. Bueno, no creo, pero gastando dinero de la vida real, no creo. O sea, será consiguiendo puntos y luego los puntos los utilizas para desbloquear esto. Ahí no es. ¿Dónde la pasas? ¿Canará? Joder. ¿Vamos? La primera serie, obviamente, que subiré en el 2K23 va a ser Showcase. Para no comerme ningún spoiler, básicamente. Para Bolan. Golowi. Para ganar hay que atacar y eso es lo que están haciendo. Pueden aventar a su equipo. Bien, si bien, no eso es. Eso era gol. Si no me equivoco, uy, qué buena. Hay modificación en el electrónico en el partido del Olympique de Lyon. Así es, ha entrado el primer gol del Olympique de Lyon. No ha dado opción a Oar. El tiro ha sido Pichi. De su casa, ¿eh? Nadie es. ¡Vamos! El Pichi 5-6, tío. Hostia, vaya partido, tío. ¡Vamos! ¡Grande el Pichi! Vale, cambios. Se de pico verán mejoras que las 100 personajes que seguro que las han mejorado. Eso también va a estar good cuando creemos. Cuando creemos. O sea, cuando hagan los personajes de vosotros, de los seguidores, pues va a haber más novedades. Y más formas de hacer que el personaje sea más GOAT. Exactamente. Vale. ¿A quién pongo? ¿A quién pongo? Venga, va. Caristo entra. Y va a jugar también Escorpión. Por Diego, para que descanse. Y he hecho 3 cambios, ¿no? No, digo 5. 1, 2, 3, 4. Vale, sí. 5. Vale. Esa es, el Pichi 2 goles en 2 partidos, increíble. Doblete que lleva en el día de hoy. Ahí está, bien jugado Diego. Vamos, Escorpión.
Todos damos por hecho el empate, pero ha marcado cuando solo quedan unos minutos para que... Bien, Craig Gama. Uy, qué bueno. ¡No! ¿Para qué haces eso? Ah, vaya. Bueno, ya mucho, ¿no? Lo bueno... No, te creo. Uy, menos mal. Uy, qué buena. Lo bueno que va a ser de Loca 23 Mundo Universo, que supuestamente lo que han dicho, me imagino que va a ser mejor que Loca 22, obviamente. Va a haber... para poner las cinemáticas que no sean las mismas, y eso me alegra, la verdad. Porque... ¡Hostia, qué golazo! ¡Qué bueno! Pero Pichi... Merci, ¿eh? Pero el Pichi... ¿Qué es esto? Mira, 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 mira. Pero bueno. Uf, le hubiese dado el palo y hubiese quedado más bonito. Palo y adentro. Increíble, Pichi. De momento, este es el gol del año, o sea, de la temporada, ¿eh? Para este equipo. De momento se lleva el premio. El gol que acabamos de hacer con el Pichi, el personaje de Anakin. El gol del año. Digo de este modo de este modo carrera. Vamos, 5-7. Hat-trick de Messier. El Pichi. Increíble. Vamos. Vale, sería épico que metieran los finishes entre Stables, el finishes entre, por ejemplo, hacer un Vikerting con Coffee y Sabes saltar para forzar ataque. Ojalá, estaría muy bien eso. Nueve tiros de Mónaco, 5 goles, 10 tiros de los Dragones Rayados, 10 goles. 52 posición del Mónaco, 48 de los Dragones Rayados. Vamos con la entrevista post partido. Estás de Reims 2, Troyers 1, Clermont-Ferrand 0, Lyon 1. Es que para decir los nombres de estos equipos franceses es muy complicado. Como no sepa francés. Nada, menos me hablas en francés. Yo te respondo en español. A ver, un hat-trick no se ve todos los días. ¿Qué opina la actuación del Pichi? A ver, el Pichi... En efecto, el Pichi hoy ha jugado un gran nivel y quiero darle las gracias por su providencial papel en la consecución de esta victoria. Sin embargo, tenemos que concentrarnos y trabajar duro para volver a ganar. Está claro que el Dragón Rayal es de lejos más fuerte que el Mónaco si los comparamos. Y los 7 goles anotados lo demuestran. ¿Hubo alguna vez dudas sobre la victoria? Sé que todo estaba a nuestro favor, pero siempre tienes en cuenta cualquier posibilidad. Víctor Enang sigue en plena forma. ¿Qué opinas de su actuación en el partido de hoy? Necesitamos que Víctor Enang prolongue su buena racha tanto como sea posible. Hoy ha jugado bien, pero la constancia es lo que diferencia a los grandes jugadores de los demás. Messi. A ver. ¿Qué me ha llegado? Vale, iba a decir oferta de Diego, pero no he retirado. Vale. Vamos a hacer los típicos entrenamientos antes de jugar un partido. Vale. Vale. Hoy casi ni hago directo porque me dolió un poco la cabeza, pero bueno. Aquí andamos. Va. Vale, ya está. Seguimos. Vamos a hacer el último entrenamiento. ¿Qué pasó? Ah, vale.
Vale, vamos a hacer el último. No puedo ser tan bobo. Lo he hecho al revés, tío. Tenía que haber hecho primero el equipo A y luego el equipo B. Qué imbécil, tío, que soy. Bueno, da igual. Esta vez lo hago así. Para que entrenen todos antes del partido. Pero la próxima vez. En fin. Qué imbécil. Regates. Increíble. Tenéis a un entrenador pendejo. Increíble. De locos. No me jodas que. No. ¿Cómo que hay cinco jugadores? Tiene que haber cuatro. Ah, vale, pues este. Vale, pues ya está. Va, ahora sí, vamos a jugar. Juego de la Copa contra el Stade de Reims y luego el PSG. Ese va a ser un partidazo. Oferta del. Ah, no. Vaya. Pues vamos primeros en liga, ¿no? Sí, y jugamos contra el sexto de la liga. Bueno, acabamos de iniciar, apenas, así que bueno. Vale, antes de jugar quiero ver los ajustes. Vale, aquí está, los ajustes. Y poner en definitiva. Esta es la máxima dificultad del FIFA 23. Básicamente solo en 2K y en FIFA lo pongo en máxima dificultad los juegos. Ya en otros juegos ya no lo pongo así. Solo en FIFA y en 2K porque básicamente juego cada año a estos juegos y ya me acostumbro. Así que bueno. Vale. Vale, ahora sí. Que Dios. Que Dios y FIFA nos ayuda a ganar. A ver. ¿Puedo hacer cambios o no? No, no voy a hacer cambios. ¿Lo voy a dejar así como está o no? Espera, a ver. Claro, que usa también. Vale, lo dejo así, creo. Vale, el único cambio que va a hacer, que va a haber, es que ahora Escorpión va a jugar de titular y Diego se va a quedar en el banquillo, ¿vale? Van a jugar uno por partido. Ellos dos. ¿Y qué más? No, tenemos a Alex y a Gabriel. Vale, Gabriel va a ser titular y Alex en el banquillo. Vale, lo mismo que con Diego y Escorpión. Y creo que ya está. Sí, lo voy a dejar así. Vale. Se lo voy a dejar. Vale. Vamos a darle. Vale, ahora. Buena reserva para que FIFA no nos robe. Exacto. Tenemos a Jogo en portería. Defensas para Kyle Hogan. Miguel Ángel. Luis el Loco. Panchito Cara, Anakin el Pichi, Glorioso Beltrán, Escorpión Cremén, y en la delantera tenemos a Gabriel Olmos, a Kay Hunter y a Víctor Engdahl. Vale, y hay que cambiar las equipaciones porque ni modo voy a jugar de negro porque ellos lo llevan. Vale, y en el otro equipo juegan con Diouf, defensa para Foket, a Badou, Koch y Dembélé, medio centro para Matuidi, Lopy y Dumbia, y extremo para Phips, Mourinho y delantero centro para Balogun. Oh, no me jodas, Balogun. Hostia, este está chetado, en el FIFA. Verás tú. A ver, hostia, es que de local. Va, juega con la blanca. Juega con la blanca. Venga, vamos a darle. Jugamos en nuestro campo, en el Dragon Stadium. Vaya nombre, pero bueno. A ver, Gabriel Olmos. Hostia, lamentable. Venga, va, vamos a darle. Y voy a hacer una encuesta.
vemos ya en las pantallas la estrella de la que todos hablan, que viene de marcarse un señor hat-trick en el partido anterior. El Pichi. La acción en unos minutitos en EA Sports. Debe haber un estadio que se llame el John Stadium Arena XD. ¿Te imaginas? Se enfrentará con el Stade de Reims. Después del buen papel de las dos primeras jornadas, hoy querrán lucir ese estado de forma favorable ante su público. Conseguir 6 puntos en los dos primeros partidos no es moco de pavo y seguro que llegan con la motivación. A ver, un momento. A mantener la racha. Siempre es un jugador a tener en cuenta y hoy vamos a verle. Todos sabemos la capacidad de asociación que tiene Manolo. Eso hace que el juego del equipo fluya y que lleguen al área contraria Mbappé. Con mucha más facilidad. Benzemalo. Ficticios. Oh, Modric. Vale, ya está la encuesta. ¿Quién creéis que debería de ganar el premio de Best que se dio ayer? Vale, lo que sabéis de Furbito lo entenderéis. Vale, tenéis 5 opciones. Obviamente, yo voy a votar a Messi porque es el mejor. Tenéis a Messi, a Mbappé, a Benzemalo, a Ficticius y a Modric, ¿vale? Ahí podéis votar en encuesta. Increíble. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Llevo ya 42 minutos de stream? ¿Qué dices? Hostia, tú. ¿Y este es el segundo partido? Oye, que no me doy ni cuenta. Dos de los hombres del mediocampo actuarán como media puntas. Vamos. Que apuestan por lo ofensivo. Hostia, tío. Se acabaron las bromas, empieza el partido y todo. Espera, momento. Vale, ya. De lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Yo no voto porque para mí hablarme de fútbol es como hablarme en chino. ¿A ti solo te gusta lo de las luchas, Luis? Y por, es verdad, también tengo una duda. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Luis o Luisito? ¿Cómo te gusta? ¿Luis, no? ¿O Luisito? Siempre me queda esa duda. Uy, qué bueno el pitch. Si se lo chuta, cualquiera de los dos me vale. Ah, vale. Pues Luis, te digo. Es que me parece muy extraño decirte Luisito como Luisito Comunica. Uy, casi. Y aparte de WWE, ¿es otras empresas o es otra WWE? No sé si Velocidad o yo que sé, o Impact. O New Japan, Triple Manía. ¿Qué más? Rincojo. Uy, qué buena, Luis, esa es. Increíble defensa. Va, salimos. Va, ahora está en definitiva, así que nos va a costar más. Es lo divertido de esto. Que nos intente complicar esto. Mientras más difícil sea, va a ser mejor. Porque así no será más fácil. No tiene mucho sentido que ganemos todos los partidos. ¿Vale? Ponla. Ya está. ¡Ay, qué asco de tiro! Escorpión. Qué asco de tiro, es eso. Se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una volea. Vamos, el Pichi. Bueno. A ver, un poco de W. New Japan. Ah, bueno, ves un poco de todo. No, ¿cómo no ves Impact, Luis? No, se me cayó un fan. Se me cayó un ídolo. Se me cayó un fan. Ah, la tocó. A ver, yo tampoco veo Impact, pero me interesaría verlo otra vez. Antes lo veía Impact, pero ya no lo veo. Ah, muy flojo. Fuck it. No te creo. Vamos, Choco. Empezamos mal, 0-1. En el minuto 17.
Ah, Impact solamente fue combates. Combates, pero tipo, no sigues el programa semana tras semana. Bueno, venga, va, se remonta. Glorioso, mira cómo la cambias. Increíble. Más crimen. Atención, que quiere marcar. Pierden la posesión. Espérate un momento, el capitán sí que es glorioso, ¿no? Vale, sí, es glorioso. No sé qué programa, si no disfrutas de la lucha, las historias que son Team Wrestling. Grande, tú eres de los míos, Luis. Muy bien, Luis, el loco, qué grande el personaje. Sí, Gabriel, Gabriel Homos, Gabriel Homos, Gabriel Astero. ¿Vale? Mira allí a la banda. Bueno, chuto. Ah, casi. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, qué asco de tiro! Pensaba que le iba a ser mejor. Vaya basura de tiro. Vaya basura. ¿Qué basura de tiro? ¿Ganará? ¿Luis? Bien, Luis, eso es. Increíble defensa que tenemos, ¿eh? Vale, escorpión, métete. ¡Ay, no! Me la vi el pase. Me la vi el pase, tío. ¡Qué asco! Va, va, va. Vamos. Está adelantado, ¿eh? ¡Arby! ¡Está adelantado! ¡Arby! No me jodas. ¡Arby! ¡Está adelantado! No puede marcar eso porque está adelantado. No puede ser, tío. Ya me están robando. Pido revisión de la jugada. No puede ese gol eso porque estaba adelantado. Otra toma más de ese centro que ha precedido al gol. Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca. Ah, tío, no puede ser. Ah, que es chica. Es chica el árbitro. Es chica. Bueno, árbitro. Me da igual. Está merodeando el Ya área me para están buscar el robando. hueco. Glorioso. Uy, qué buena. Balón arriba, puede haber peligro. Sí. Ah. Sí. Cuidado, pierde el balón. Bloquea ¡Ah, qué bien. asco! Si hablamos de la posesión, el equipo visitante está muy por debajo de Aguántale, su aguántale, rival. Luis. Aguántale, Luis. Cuidado, porque cualquier pase que intercepten podría No, convertirse en una Luis. contra peligrosa para terminar desarmando ¡No! definitivamente al rival. Atención que la Cagué. oportunidad es muy buena. Buena, yo con Sí, menos mal. habrá Sácala, que sácala, sácala. adorarle como santo. Pero ahí no. Ojito que le cortan el pase y puede encontrar Venga, la va, jugada. chicos. Se nos está devorando. Bien, eso es Miguel Ángel. Vamos, venga, va. ¿Sabes? Ganará. Vale. Víctor, 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 Víctor. Aguantaré, aguantaré. Espérate, no encuentro hueco. Avanza hacia la meta contraria, Ah, pero tío. sin encomendarse Pero al salte arquero. del fuera de juego, Míralo bo. ahí, se precipita en el pase, indica fuera de juego. Recientemente me vi la Ahí viene trilogía el de equipo FTR y los visitante discos, tremenda carta de guiando Mark al Rainey y los equipo Hardy contra John visitante. Box. Fue buenísima, Enrico Jodo. Lo segundo sé que no me lo he visto, lo primero sí. Nos están dando por culo sin vaselina. Pues sí, lo admito. Lucha la pelota y la gana. Lo admito, chicos. No estás. No te puedo creer, tío. La va a enchufar. Me está liando, tío, el delantero este. El que he dicho que era muy bueno, pues me lo está liando ese. No te creo. Buena parada, Buah. estaba en su sitio y alerta. Tendrá Me lo está alguien que liando lo ese necesite delantero, en tío. marca. Que he Balón dicho que era dejado muy que chetado en sale el al FIFA. área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Vamos, vamos, Juega vamos, con un Cremen. contraataque Escorpión, colocado. vamos. ¿Vale? ¿Cámara? Vamos. Vamos, vamos. Ahí, 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 ahí. Tira. Puede avanzar sin problemas. ¿Sois? Quiere el gol y dispara. ¡Vamos! Gol, gol, gol.
Bien, Gabriel, vamos. Venga, vamos, se empata esto. Se puede ganar, va. Bien, Gabriel Omos. Bien, bien, primera parte, 1-2 al menos. Vamos a marcar un gol antes de terminar la primera parte, bien. Me sirve. Auxerre 0, Starbrain 0, Lille 0, Clermont Foch 1, Troyes 0, PSG 1, Starbrain 1, Montpellier 0. Pues vamos con la segunda parte, va. Venga, va, seguimos igual. Seguimos igual, gente. Supera su marcador. Uy, casi me voy, casi me voy. Uy. Bien, Gabriel. Bien, Gabriel, eso es. Atención a esa jugada del Dragon. Vale, vale, vale. Sí, eso es. Kirel, ponla. Pero ahí no. Ah, qué pena, no hay nadie ahí. Vale, aguántale, aguántale, Panchito. Me ha ganado Messi. Increíble. ¿Capitán? Sí, con eso eres capitán. Por haber llegado primero. No, 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 no. Bien, Joaco, eso es. Vamos. Estás jugando de titular, curioso. Me la ha liado, ¿eh? Vaya skills, tú. Vamos. Eso es. Vamos. Vale. Vamos para ir 1-2, pero se remonta, va. Ahí no era, pero me sirve. ¿Sí? ¿Sí? Joder. Vale, va de cambios, ¿eh? A ver si el balón sale fuera y hacemos cambios. Aguantar, 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 aguantar. Está adelantado, ¿eh? Oye, ¿tenemos liniero o qué? Está adelantado. ¿Hola? Pero por favor, tío. Si está adelantado, ¿por qué no pita el fuera de juego? ¿O no hay aquí? ¿En este partido no hay o qué? Está adelantado. Ya me llevas dos, Arby. Pues sí, hay gol en el partido del Paris Saint-Germain. Sí, ha sido otro gol. Buena pelota al hueco. Pues toma. No te creo, no te creo, Escorpión, no puedes fallar eso. Bueno, soy tronco también yo. No me gusta interrumpir, pero lo voy a tener que hacer. Tenía que informar del gol que acaba. No, llorón, no, curioso. Apáñate las normas. Qué malo. Sí, sí soy. Y luego nos toca el PSG, tío. Increíble. Ha encadenado una serie de pases muy buenos. Vale, nada, nada, levántate. Vamos el pichi. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Venga, esto se empata, va. No he hecho ningún cambio, ¿no? Tengo que hacer cambios. Sí. ¡Ay, no era! Pedazo de imbécil, era para otro. Vale, corner. Hostia, que ha llegado. Era para el otro, tío. Estaba solo. Bien, Miguel Ángel. Vamos. Vamos. Aguantaré, aguantaré, aguantaré. Eso es informar y lo demás son tonterías. A ver, Gabriel Omos, ¿qué hacemos? Puede ser el empate. ¡Cabecea, cabecea, cabecea! ¡Penalti! Cambios, cambios, cambios. Que el balón no sale, tío. A ver. Christian Cregama entra. Gabriel me está gustando. Me está gustando más que Víctor Engnar. Va, lo siento, ¿vale?
A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un cambio más. Adri va. Adri Traoré por el Pichi, que hoy no lo veo. Glorioso, no haces pendejo. Ya sabes a qué me refiero. Estoy hablando del FIFA. Ay, qué asco de tiro. Hoy no salen las cosas. Va, los cambios, va. Ahora han entrado ya los tres cambios. A ver si hacemos algo. Venga, va por el empate. Bien. ¿Vale? ¿Cantará? No te puedo. Vamos, curioso. No. No te creo. Bien, Joaco. Pero metan la pierna. No puede ser, tío. Sacará. Pero sacará. Vale. Salimos. Ahora sí. Contraataque. Más curioso. Tan solo un gol del empate, así que aún hay esperanza, por poca que sea. No podemos decir que su partido ¡Sí! haya sido de todo mal. ¡Sí, escorpión! ¡Vamos! ¡El varón! Va, quedan dos cambios. Voy a gastar dos cambios ahora, vamos. Es que los que se retiró. Para el fuchibol, XD. Vale, entra Diego. Es que a quién quito. Es que. Nada, es que Escorpión me ha marcado el gol, pero no está jugando tampoco bien. Me la juego. Y va a entrar Caristo. No, no, no. No, va a jugar ya. Sentimos Jovanovic por Miguel Ángel. Y ya está, los cinco cambios hechos. El mejor Capi. Venga, va. Bien jugado Escorpión. Y bien jugado Miguel Ángel. Vamos a Madrid. Va por el gol de la victoria. Eso es. Dale. ¡Hola! ¡Vaya parada! Dale, Grosso. Nos vemos. Pinche Grosso. Vamos. Vale, céntimos. Acabas de entrar. Ponla. ¡Sí! ¿No está adelantado? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es. Pensaba que estaba adelantado. Bien. No, chao, eso. Simplemente remontado siempre que si este team no lo pone difícil porque pensé que no nos va a dejar moridos. Pensaba que estaba adelantado. Ah, no, 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 no está, no está. Porque el defensa de. El capitán del otro equipo está atrás. Muy bien. Solo digo que han entrado. Los cambios han hecho efecto. Acaban de entrar al campo. Céntimos. Y ya da una asistencia de centro. Y es defensa central. Y Cristian había entrado hace poco. Así que los cambios hacen efecto. Cambios Fútbol Club. Esa es, Panchito. Muy bien. Bien, 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 bien. Luis. Ya no queda nada. En dos ¿Migo? minutos se cumplen los 90. ¿Qué balón ha Ya metido está, Rodrigo? termina esto. ¡Vamos! Esa es, Cristian. ¡Vamos! Esa es, Ya equipo. tenemos otra imagen del gol que viene precedido de ese buen balón bombeado. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el uno ¡Qué contra uno. buena! Y cómo mete ese zambombazo que se cuela adentro. Anda, aquí voy a intentar pararlo yo. Eso te rompe la mano. Y pensá que íbamos perdiendo 0-2. Electrónica indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. ¿Cuántos amplía Ruiz? Al final vamos a tener 2 minutos más. Yo confié siempre en este equipo. Gracias, Antonio. Bien, Luis. Consigue robarle el balón, pero
Vamos, 3 puntos. Y ahora nos toca el PSG ahora, en el campo del PSG. Bien. 3 victorias seguidas, ojo, Estamos en racha. 14 tiros de los dragones rayados, 4 goles. 7 tiros del Standard Reims, 2 goles. 55 de posición de los dragones rayados, 45 de Standard Reims. Vamos con la entrevista. ¿Quién se lleva el MVP? Quiero saber. ¿Gabriel Obo? Ah, no, Christian, ahí está, con doblete y asistencia. Ese que se lleva el MVP. Increíble. Auxerre 1, Starbridgestone 1, Lille 1, Kemon Force 1 y el PSG gana 1-3. Contra el Torriers. Y está de Reims 1, Montpellier 1. Te escucha bien, ¿no? Es que... Espera. A ver ahora. Con 2 goles, Christian Gonzalo, la victoria de siempre partida. Una creación al respecto. Christian me deja con la boca abierta, que juega fenomenal. Bueno, ahí pone que es gama, pero yo digo... bueno, ya entendéis. Teniendo en cuenta que es los clubes favoritos, ¿crees que estás de Reims? ¿Estás sentido de por los dragones rayados? De ninguna manera, son profesionales y saben exactamente qué esperar. Una victoria cómoda con los 4 goles de los dragones rayados. ¿Crees que de será se puede ver si es diferente? Fuimos mejor y merecimos ganar, pero aún así creo que el marcador es un poco injusto para el Stade de Reims. Hoy hemos aprendido muchas lecciones, tanto positivas como negativas. Increíble. Y ahora el PSG. Ahora el PSG. Ay, espérate, Jonas, no la cagues ahora. ¿Qué más? Vale. Pichi. El Pichi tiene 34 años. Está mayor. Vale. Oferta de excepción por Kyle Hogan del Transosport. Bueno, no está para aceptarlo, así que no puedo. Sí, acepto o rechaza. Vamos a hacer el último entrenamiento antes de jugar contra el PSG. Pases. Vale. Vale, tiros, cambiamos. Vale, ok. Me falta la defensa. Vale. Pues ya está. Vamos a asegurar. Ah, además conferencia de prensa. Conferencia de prensa esa. A ver, ¿qué nos dicen? El dragón rayado ganó el último partido con un amplio margen de 2 goles. ¿Crees que los ánimos del Paris Saint-Germain flaquean por ello? Aunque el rendimiento fue bueno, tenemos que centrarnos en esforzarnos y en entrenar, no en los ánimos del rival. No entra nadie en el Dragon Football Club desde que empezó el periodo de fichaje. ¿Se esperan que las nuevas en el club? Hemos confeccionado una gran plantilla, rendimos bien por todo el campo y confío en que esta temporada no suponga ningún problema. El equipo está atravesando un gran momento en los últimos partidos. ¿Crees que podéis mantener este tremendo ritmo? Los últimos resultados han sido buenos, pero no podemos distraernos. Se acercan partidos duros y si mantenemos el nivel de exigencia de los entrenamientos, esta buena racha tardará en acabarse.
Bueno, pues nos toca contra el PSG, primero contra segundo, en el campo del PSG. A ver qué tal. A ver qué tenemos. Mira, se han ido con la selección, Miguel Ángel con la selección mexicana y Cristian con la selección mexicana. Los tenemos ahí. Vale. Vale, vamos a hacer unos cambios antes. Ahora va a jugar Diego de titular. Y ahora va a jugar Alex de titular. Paul Gabriel. Vale. Pues vas a jugar contra el PSG. Tercer partido del episodio. En el campo del poderoso PSG. Increíble. Primer partido durísimo contra el PSG contra los egos de Messi, Neymar y Mbappé. No me jodas. ¿Van a estar los de titulares? A ver. Donnarumma, Hakimi, Jiménez, Marquinhos. Guau, que vaya, vaya plantilla. Nuno Mendes, Berratti, Soler, Ruiz, Sánchez, Ekitike y Mbappé. Vale, no está ni Neymar ni Messi. Vale, me sirve. Vale. ¿Qué equipo es en juego? Con la visitante, con la blanca. Mala suerte, así que vamos con la blanca. Que con la negra, ¿no? Porque ya tienen ellos. La equipación está. Bueno, contra Mbappé solamente le ganamos sin papadear. XD. Pues venga, va, vamos a darle. Tercer partido del episodio. Hostia, vaya. Vamos. Si se mete en Messi, prepárense para la guerra. No creo que exagere si les digo Dice. que este es uno de los partidos de la semana. Espero que el juego esté a la altura. Hoy en el Parque de los Príncipes, si alguien se aburre, será porque quiere. Vale. Esperemos que el fútbol también. Hoy quería traer a mi cuñado para comentar el partido, pero Sport me ha obligado a traer a este ¿Qué encuesta pongo? invitado González. Aquí tenemos otra jornada de la Liga Francesa. Hoy el potente Paris Saint-Germain que intentará domar al Dragons. Estoy seguro de que ambos equipos vendrán dispuestos a dejarse la piel. Vale. La encuesta de PSG nos revienta, nosotros lo reventamos. Me sirve, mira. Iba a ser una diferente, pero me sirve. Vale, chicos, tenéis la encuesta esta. El PSG nos revienta, entonces nosotros reventamos. Yo voto por la segunda opción. Muchos confían en el PSG para dar Voten. por fin una alegría europea al fútbol francés. Que recuerden, Paco solo tiene una Champions que ganó el Olympique de Venga, va, Marsella. vamos. Sí, pero en los últimos años, que siempre arranca como Vamos a uno jugar. de Llevamos una los hora y grandes, nueve. al final no acaba de cuajar. Son palabras mayores lo de ganar la Copa Europa. Vale, el móvil ya está cargado. Espera. Paris Saint-Germain descorchando el partido. ¿Qué has puesto, Luis, por Discord? What the fuck? ¿Qué has puesto de Gabriel? Vale, venga, va. Vamos a darle. El Paris Saint-Germain ya tiene 11 y Ruiz no lo relata. Gianluigi Donnarumma será el cerrojo del equipo en la puerta. Marquinhos formará parte de la defensa con el bravísimo José María Jiménez. El explosivo Fabián junto a Marco Verratti en Salió, el centro salió. del campo. Pareja atacante intentará Joder, buscar el rumbo de Hakimi, su Mbappé, equipo. madre mía. Jiménez, Marquinhos. ¡Ay! Me lo vio. ¿Vale?
Ah, tío. Cuando alguien viene a marcar esa No, Mbappé no. es imposible no Bien, temerlo. Luis. En el Esa punto es, se la quita Mbappé. Qué grande, preciso, Luis. peligro de Bien. llegar. Y como muy ¿Quién probablemente chotas ese Mbappé? es la estrella del partido. Está en Tú un dijiste momento del... muy positivo de la Te temporada. gusta Ha Gabriel. sido clave Pero en me todos los refería en el partidos juego. anteriores. Debería ser determinante en el día de En el hoy. FIFA. Señala falta tras la entrada. Que cómo está... De cómo juega. Por favor. No malinterpretéis. Tiro con Uy, casi. potencia, pero se fue fuera por... Venga, vamos a probar. No duda ahí, rozando el travesaño. Venga, vamos team, vamos equipo. Vamos Bobby. Digo Bobby, vamos Dragones Rayados. Pelota para Fabián. La juega el Paris Saint-Germain en No. ataque. Qué peligro Joaco. tiene cuando engancha la Bien, pelota Joaco, con Joan bien. Gamper en los pies. Que se anden con cuidado. Venga, vamos. Uy, qué Pase buena. milimétrico al Qué espacio. buena. Sí, era un pase. Sale Ah, Fabián. casi. En Sorpresa. verdad era un chute. Bien, Luis, Contra eso base es. puede haber contraataque. ¿Veme? No, ahí no era. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que van No a tener veas, la ¿no? Cómo juega el contra. PSG. Bueno, normal. Renato Sánchez. Ah. Aseguran los pases hasta encontrar el Me hueco. violaron, chicos. Puede batir al Me meta. violaron. Gol del Paris Joder. Saint-Germain. El primero. En Kitique, el 1-0. La repetición muestra cómo han Me buscado el conformo gol con que dé para así empate, buscarla. la Y han verdad. acabado definiendo con un disparo tremendo. 5 goles en 4 partidos. Este tanto inaugura el marcador. No entiendo por Recuerden qué no está 0-0. Messi y Neymar. ¿Lo tendrá en el banquillo o lo habrá vendido el PSG? Bueno, sigamos. Vamos, Jogan. Vamos, Jogan. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el El colega. Pichi. Para Han Luis. venido a jugar al fútbol y lo están bordando. Ahí no era, pero. Corre desde la banda buscando el ataque. Ahí está La el tocó, eh. portero. Nada de nada. Venga, más. Victory. Hay córner Centra. para los que echan humo y fuego. Falla el pase y lo recupera el rival. Vamos Atención, equipo, va. contra peligrosa. Está Quiere adelantado abrir el Warby. Está hueco. adelantado Balón atrás Warby. para Fabián. No te creo, encima le lleva el rebote. El Paris Saint-Germain tranquilamente ahora tiene una renta de 2-0, dobles. tío. Empezamos bien. No puede ser, tío. Qué Al menos peligro un estaba gol. ahí, Manolo. Qué Marquen susto un se gol había al llevado menos, ese para no quedar balón. en Seguía vergüenza. vivo Que no y sea ahí estaba humillada. para rematarlo gol. Siempre hay que tener jugadores Pinche así en un PSG. equipo. Con este tanto ponen de nuevo el 2-0 ya, tío. marcador. Cero en el Venga, va, electrónico. vamos. Ah, que encima normal que el primer gol. La liga francesa. Mírame. Está intentando provocar el fallo del ¿Vale? rival. Sube, sube. Vamos. A ver. Ojo. Aguanta. Vale. Mira. Ahí. Míralo. Ya está. No se lo piensa y tira. De Limita el verdad. peligro desviando el disparo. Pues mirando las estadísticas, vemos que el Paris Saint-Germain apenas ha mantenido la posesión del balón en el partido de hoy. Aunque la verdad es que no siempre la posesión es sinónimo de victoria. Solo hay que mirar al Aguanta. marcador. Y puede que se esté cociendo otro buen ataque. No te Mbappé creo. podría Uf, fallar. sácala. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Vamos, No sube, se sube, puede ver sube. en qué acaba esto. Chuta. No ha Has tardado tardado mucho, Mbappé en Diego. recuperar.
Digo Linguini. Bien cortado, Miguel Ángel. ¿Vale? ¿Sabes? ¡Hala, tío! No puede ser. No estamos jugando bien, ¿eh? Bueno. Menos mal que estaba ahí Luis. Ah, venga, va. Me cortan todos los pases. Fabián. Juega con Renato. Mbappé no debería fallar. Me he violado, chicos. Acaba de evitar un gol. Buah. Y casi nos marcan el tercero. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Esa es, Pichi. Sigue. Esa es. ¡Oh, me lo vio! ¡Qué pedazo de sucio! ¡No! Se quedaba solísimo ya para Macao. ¡Uy, qué buena, Luis! ¿Sabes? ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Arby! ¡Recibido, Antonio! 2-0. Vamos perdiendo en la primera parte. Está de Reims contra el Lens, Marsella contra el Angers, Niza contra el Lille, Clermont-Ferrand contra el Auxerre y está de Brighton contra el Toulouse. ¿Creéis que remontemos en la segunda parte? Es jodido. Pero bueno, vamos a intentarlo, obviamente. Ah, ¿por qué lanza camarilla Miguel Ángel de gratis? O sea, gratuitamente. Venga, vamos. Tirando goles por debajo. Ah, no, ay no. Pues el balón cambia de manos y ahora se invierte en las tornas. Atento González, que el equipo se lanza. No puede ser. No puede ser. Me dan la pinche pierna. Bien, Joaco. ¿Pero vayan? ¿En serio? ¿Socra? Se están riendo de mí, tío. No puede ser que me pites penalti por eso. Me están atracando. No puede ser. Es increíble. Va, Joaco, te lo paras. Vamos, Joaco. Ah, tío. Qué asco. Mbappé nos marca el tercero. Con un penalti de Garao. Del árbitro. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Los reventamos, pues no. No revientan. Ah, que marca su primer gol en Mbappé. Muy bien. Va, sube, sube, pero sube, tío. Ya saben que el Manchester City llevaba... Dembélé al Manchester City. What the fuck. Ya ha conseguido cerrar la operación. Bueno, para mí... Nos van a marcar otro, tío. Veremos cómo se adapta el bien. Juego, pero yo creo que va a aportar muchísimo a esta plantilla. Pero pases fuertes, no así de flojos. ¿Qué es eso? Ya está, tío. Ya está. Se está acercando con peligro. Aquí la tiene. ¡Golazo! Ay, de verdad. No sé qué estamos haciendo en el campo porque básicamente no estamos ni jugando. Vale, pero eso se va por Adri. ¡Golazo! 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 ¡Qué animal!
¡Qué golazo! ¡Tremendo remate de Tijera que se cuela para adentro! Pues ahí está el cuarto gol, sube al marcador y la diferencia ya es abismal. Vamos, Adri. Se lleva el balón con peligro. La podía dejar pasar ese balón. ¿De verdad? ¡Ojo que hay opciones de contraataque! Mbappé. Renato Sánchez. Desde ahí les puede pegar. Gol, gol, gol. Toma gol del talentoso Mbappé. Cuando quiere marcar, coge y lo hace. Este partido debería incluirlo en el diccionario como la nueva definición de desigualdad. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Intenta el disparo. Probaron suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. Pues sí, vamos, Adri. En el banquillo tenemos cambio. Qué bien, se incorpora desde el lateral. Bloquea bien. Es increíble, tío. No tenemos suerte. No tenemos suerte, tío. Encima. Ah, tío, no puede ser. Qué mala suerte estamos teniendo. Acá entra Messi. Bro, PSG, ten piedad. Nos está goleando 5-0 y meta Messi. Es increíble, tío. Es un monstruo el PSG. No tiene compasión ante nadie. No puede ser. Es que si se la quita uno, ya le llega el otro el rebote, tío. ¡Sagra! Vamos. A pesar de ir ganando cómodamente, no cesan en su empeño de aumentar la diferencia y casi lo consiguen. Vamos con ese contraataque. No da risa. Messi. Se apoya en Mbappé. Rechaza el portero. Ya que ya no hacemos nada ya. Voy a meter a Jovanovic, pero porque tiene amarilla Miguel Ángel, si no, no lo meto. Cada vez queda menos. 10 minutos para el 90. Nadie le corta el un gol, tío, al menos un gol. Venga, vamos, se remonta. El gol de la dignidad, tío. Venga, va. El gol de la pinche dignidad. Con 5-1 en el marcador y tiene una ventaja de 4 goles, nada menos. 5-1, tío. Buena acción para superar al rival. Oye, no te puede ganar. El pichi. No. Un momento, a ver.
Berratti. Mbappé. Nah, me está jodido esto, tío. Un momento, no podemos seguir jugando porque tengo el mando este jodido, a ver. Bueno, si no puedo coger otro, pero... Mbappé con posibilidad de marcar. ¡Gol, gol, gol! Ay, de verdad, qué asco de mando, tío. Un momento. A ver, ¿me se escucha? Ahora, ahora, ahora. A ver. A ver, ¿me se escucha? Ahora, ahora, ahora. A ver. Sí, no, me se escucha. Bueno. Sí, no, me se escucha. Bueno. Vale, sí. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Nos está aquí goleando el PSG. Increíble. Y el mando me va estropeado. Vaya homenaje al buen fútbol acaba de hacer este jugador con esa soberbia vaselina, ¿eh? Un lujo poder ver estos goles de cerca. Mira, lo están poniendo otra vez. Es que es impresionante. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuántos añade? Desde aquí veo 12 minutos. Chicos, me está fallando esto, el directo. Y me está fallando el mando. ¿Qué hago, tío? ¿Y si lo dejo para otro momento el directo? No han estado nada bien hoy. No se han encontrado en ningún momento. Creo que van a tener que hablar de muchas cosas. ¿Qué hago? Me está fallando. El mando y esto del directo. 6-1, tío. Sé que me va mal. Aseguren los pases hasta encontrar el hueco. Cristian, porfa, si estás ahí, no sé, bueno, no sé si estás o te has ido. Dime una selección si quieres participar en el torneo de seguidores. Doce tiros del PSG, 6 goles, 13 tiros de dragones rayados, 1 gol, 48 posiciones del PSG, 52 de dragones rayados. Argentina, ya está elegido. Venga, va, vamos con la entrevista. Vaya violada nos ha metido el PSG. Francia, está elegido también. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. El resultado es difícil de digerir, sobre todo contra el país de Germán. ¿Crees que lo debe afectar el estado de ánimo de los jugadores? Ni mis jugadores ni yo vamos a entrar en ese juego de especulación. Siguiente pregunta. Seguro que creíste que os volveréis a meter en el partido en un momento concreto de segunda mitad, pero al final perdisteis por bastante. ¿Tu opinión? ¿Marcaste demasiado tarde como para remontar el partido?
El marcador dice todo. El PSG jugó mejor. Tenemos que prepararnos mejor para el próximo encuentro. Portugal, vale, ok. Hoy Fabián Ruiz está en su salsa y no habéis sido capaz de frenarlo. ¿Crees que es la razón que ha sido clave para el resultado? Yo prefiero centrarme en mi equipo y en lo que podemos mejorar. Está claro que tenemos que trabajar más algunos aspectos de nuestro juego. Hoy hemos jugado fatal. Contra el PSG, fatal, fatal, fatal. Vale, vamos a adelantar un poco el calendario. Y nos vamos a ir hasta aquí. Vale. Oferta del Borussia Dortmund por Bruno Díaz. Bueno, no lo puedo ni aceptar ni rechazar porque no está. Informe del filial. Vamos a ver si podemos obviar uno. No, no veo a ninguno. Vale. Y el Milan había ofrecido 38 millones por el personaje de Anakin. El Pichi. Bueno, Anakin no está, así que no puedo tampoco ni aceptar ni rechazarlo. Vamos a hacer los entrenamientos previos. Vale. Qué lag ya me va esto, tío. Vale. Qué lagueado se ve, tío. Vamos lagueado. Vale, antes de todo, vamos a meter a Christian de titular. Va a jugar ahora él. Y va a jugar también con Moss por él, por Luis. Vale. Entonces, espérate. Vale. Funciones. Faltas lejanas, lo va a chutar Christian. Vale. Vale, vamos a hacer el último entrenamiento antes de simular el partido contra el Montpellier. Ya dijimos que íbamos a simular este. Y vamos a hacer este, ¿no? ¿Puedes ver? No, 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 está bien. Pichi. Y ahorita un bird. Qué gama, vale. Ojeador, ¿qué tenemos? Vale, venga, entra, entra. No. No y no. Vale, jugamos contra el último, el Montpellier, vale, así que van a jugar los que no juegan habitualmente. Pero antes de eso, nos vamos a ir a la cantera y a poner progresión.
Sergio Montero. Nicolás Hernández. Y bueno, ya está. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Van a jugar los que habitualmente no juegan. Vale. Entonces, vamos a meter aquí a Bruno Díaz. A Jovanovic. A Bernier. A Calisto. A Adri titular. Lautaro. ¿Qué más? Bueno, Escorpión se queda. Cristian también. Va a jugar en atacón. Y Gabriel se queda. Vale, pues ya está. Este sería el equipo. Este sería el equipo. Vale, voy a quitar este. Y aquí quito a Lautaro por glorioso. Sí. Ah, chinga madre, no llegué. Hola, Yoko. Hola, bienvenido. Para el siguiente partido juegas, Yoko. Vale. Bienvenido. Dime en la selección si quieres participar en el torneo de seguidores que haremos más tarde. Estaba viendo los Squid Crafts 2. Ah. Pinche Yoko. Alemania. Está elegida. Déjame ver si te puedo poner función. No, me parece que no deja, pero voy a intentarlo. No, no me deja y con él. No, no deja. Vaya. Pues ahí. No puedes elegir ni Alemania, ni Argentina, ni Francia, ni México, ni Portugal. No puedes elegir ninguna de esas. Vale, como ya sabéis, este partido dijimos que iba a haber rotaciones. Así que van a jugar los que habitualmente no juegan en esta serie. Que vamos a jugar contra el Montpellier, que va último. Bueno, vamos a simularlo, mejor dicho. Tenemos en portería a Juan Buitrago. Defensa para Bruno Díaz, Jovanovic, Bernier y Caristo. Mediocentro para Pau, Aubert y Clement. Y delantero para Gabriel Omos, Cristian Kremma y Pollón Natacón. Increíble. Brasil no está, Diego. ¿A quién fue el mamón que me quitó Argentina? No, pues deja, pienso. Te lo quitaron Argentina, tienes que decirme otro. Y en Montpellier juega con Bertau, defensa para Saco, Jurien, Saco, Silla, mediocentro para Ferri, Chorta, Sabañer, extremo para Ixa, Zen, Nordin y Guaji. Vale, chicos, voy a dar la simulación normal, porque yo me tengo que ir cambiando, así que os dejo con el partido. Ahora vuelvo, ¿vale? Un momento. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. Centro despejado y pasa el peligro. Ferri. Teji Sabanier. Qué gran visión de juego tiene el colega. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. El pase no le sale como esperaba. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío. Ahí está el portero. Nada de nada. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Corta el centro. El ataque acaba antes de tiempo. Leyó bien y pudo interceptar. Cuidadito, jugada que lleva peligro. Entra el ataque desde el lateral. Y eso, puerta. España. Vale, va. Se les escapa el tanto que podría haber abierto el marcador. Y tú que ya estabas haciendo gárgaras fuera de micrófono para cantarlo. Chicos. Tras esa entrada.
Qué bien defendió esa acción. Luego seguimos con esto, ¿vale? O sea, en un rato seguimos con esto, os aviso por Discord. Porque me ha salido algo. Y me tengo que ir del stream, ¿vale? Así que en un rato seguimos con esto, tengo que arreglar, ¿vale? Así que nos vemos en un rato por el canal, ¿vale? Bueno, espérate, a ver si marca. Vaya. Y vale, yo que te elijo España, ok. Luego hacemos el torneo. Le doy simulación rápida, ¿no? Total. Que me tengo que ir. O lo dejo así. Lucha la pelota y la gana. Bueno, no, vamos a hacer simulación rápida. Recemos los dedos para que ganemos. No, tío, no puede ser. No, 0-2. No puedo hacer entrevista, me tengo que ir. Vale. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Luego seguimos. Os aviso por Discord. Luego seguimos. Que me hace una cosa. Nos vemos, chicos.